Hola, hola, muy buenas tardes. Es un gusto que nos acompañen esta tarde de domingo frío acá en la Ciudad de México. Hoy tenemos un súper invitado en Ajedrez UNAM. Se encuentra con nosotros el gran maestro de ajedrez mexicano, Gilberto Hernández. Hola, Gilberto. Hola, ¿qué tal, Astrid? Un gusto estar acá en tu programa. Pues estamos felices de que hayas aceptado estar con nosotros. Estamos tratando de promover el ajedrez mexicano y que conozcan a los poquísimos grandes maestros que hay en nuestro país y que, bueno, afortunadamente tú eres uno de ellos, uno de los que ha logrado el máximo título que se puede alcanzar en ajedrez, ¿no? Que es el de gran maestro. Gilberto, te encuentras ahora en Argentina. Sí, ya tengo, no sé, como 20 años en Argentina. Bueno, es casi la edad de mi hijo mayor, Gilbertito. Yo me casé con Claudia Mura, que es gran maestra de Argentina y una referente femenil muy importante en el ajedrez de América. Y vivimos 5 años en España. Y el resto hemos estado acá. Bueno, aunque yo estuve 3 años también trabajando en una universidad en Texas, en Brownsville, un programa de ajedrez. Ah, ok. 20 años ya viviendo en Argentina. Sí, ya es bastante. Ya suma mucho tiempo. Igual, gracias a Dios, tengo la posibilidad de ir más o menos 1 hasta 2 veces al año a México. Salvo este último año que fue la pandemia, pero en general intento ir un poco porque ya tengo a mis papás, a mis hermanos, mis sobrinos, así que toda mi familia está allá, salvo acá mi esposa y mis hijos, ¿no? Sí. Acá tienes a tu famosísima hermana Yadira Hernández, maestra internacional, y a Eduardo, ¿no? Y a tus papás y a tus otras dos hermanas. Sí, y aparte un montón de primos, tíos, bueno. O sea, en Guanajuato, mi papá es originario de Guanajuato. Bueno, cada que vamos allá, vemos a, no sé, a 30 familiares, porque son muchos, ¿no? Y cuando vamos a la zona de la Huasteca Potosina, aunque ya hace mucho que no vamos, pero están un poquito en diferentes lugares, está la familia de mi mamá. Así que por los dos lados hay muchos primos, tíos, y hay veces los conozco, además, hay veces los conozco por Facebook, ¿verdad? Que es lo que más, la red social que un poco más veo, conozco algunos familiares ahí. Oye, Gilberto, pues bueno, sabemos que empezaste a jugar ajedrez chiquitito, que te hiciste campeón, siendo muy joven, lograste el título de gran maestro, ¿a qué edad? A los 25. A los 25 años, no sé si pudieras contarnos un poco cómo fue tu vida mientras te desarrollabas como ajedrecista hasta lograr la norma de gran maestro, mientras vivías acá en México, qué dificultades pasaste, qué alegrías, algo que nos cuentes de tu experiencia como ajedrecista mexicano. Bueno, ha ido cambiando, pero ahora hay mucho más actividad en México, ¿no? Que digamos que la época de nosotros, porque nosotros nos conocemos desde jovencitos, ¿no? Con Yadira y jugábamos torneo, con Roberto sobre todo, también, tu hermano, ¿no? Y yo siento que el ajedrez para mí es una vocación y es, digamos, es varias cosas, pero para mí es algo que me gusta hacerlo, tanto jugarlo como en la enseñanza. Entonces, es algo que yo he disfrutado mucho a lo largo de mi vida. A veces uno dice, bueno, si volvieran a hacerlo, volvería a hacer. Mira, pues la verdad que sí, porque me ha permitido vivir en diferentes países, en estar en muchos países. No sé, creo que por 50 ya era la última vez que había contado yo. 10 olimpiadas, amistades en muchas partes del mundo. O sea, que no es solo un tablerito de ajedrez de 8x8 que uno se la pasa allí, ¿no? Digamos que ese tablerito nos atrae a mucha gente, la creatividad, lo bello, el arte que uno puede crear y la competencia que hay, ¿no? Y no fue fácil, ni siquiera, digamos, yo lo siento que es como una carrera también. Digamos que si llegas a maestro internacional es como si tuvieras una licenciatura, ¿sí? Para compararlo, digamos, tú eres doctora, así que, ¿no?
Eso por ahí lo ves un poquito más claro. Y llegar a gran maestro, como es tan difícil, pues casi sería como una especie de doctorado, porque por lo mismo que es muy difícil. Además, en el ajedrez, no solo tienes que estudiar y tener cierta cantidad de conocimientos, sino tienes que aparte que ganártelo sobre el tablero, en una competencia, lo cual lo hace más difícil. Por eso, digamos que es más complicado que ser gran maestro, ¿no? Pero bueno, en mi época juvenil, yo iba mucho a Cuba. A partir de los 17 años, Cuba fue muy importante en mi progreso. Yo fui 10 años seguidos a Cuba. Y en esos 10 años hice las normas de maestro internacional y las normas de gran maestro. Pues que antes era muy difícil hacer las normas de gran maestro. Por ejemplo, bueno, que Cisniega, pues tenía muy buen nivel, que en paz descanse, y pues le costó muchísimo llegar a gran maestro, ¿no? Eso, siendo no sé cuántas veces campeón de México, teniendo cerca de 2.500 o 2.500 de ranking, ¿no? Eso demuestra lo difícil que era y que en algunos torneos, tipo alguno que yo llegué a ganar en Europa, las primeras rondas te tocaban con gente de poco elo y eso ya te complicaba todo el torneo y a veces ya no hacías la norma. Tenías que arrancar súper bien para poder hacer la norma de gran maestro. Antes era mucho más difícil. Ahora, pues bueno, han bajado algunos requisitos. Es más, antes se vencían las normas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, voy a poner un caso. Por ejemplo, Roberto Martín del Campo, tu hermano, para mí siempre tuvo un talento tremendo, ¿no? Quizás por ahí le faltó un poco más de disciplina, pero para mí él tenía el talento para ser gran maestro, ¿no? Todavía lo puede hacer porque el ajedrez no tiene edad, ¿no? Si no, les empiezo a contar con mis anécdotas con Korchnoi. Y yo decía, cada que me ganaba, ¿no? Decía, tenía 60 y pico y me ganaba. Decía, voy a esperar que tenga 70 y me seguía ganando, ¿no? En algún torneo me lo encontré. Dije, no, tengo que esperar hasta que llegue a los 80, ¿no? Y bueno, ya después ya se nos fue. Pero bueno, esa era la combatividad del gran Korchnoi y la edad a la que llegaba con esa lucidez mental, ¿no? Sí. Así que bueno, es toda una carrera, es toda una vida y yo creo que lo más importante es disfrutarlo porque en la vida uno tiene que tomar decisiones, ¿no? Si te dedicas pues a una carrera o te dedicas a alguna actividad deportiva, una cosa así, son decisiones que uno toma, que en su momento pueden estar marcadas por ciertas preferencias, pero bueno, digamos que si por alguna razón no, a uno no le gustó o ya hizo lo más que pudo, bueno, puede intentar una segunda opción. En la actualidad, yo veo que a los chicos que destacan en ajedrez se les ofrecen becas, ¿no? Esto antes pasaba mucho en Estados Unidos, becas universitarias. Y Sí. ahora en México, sé que más universidades importantes les han ofrecido beca y bueno, digamos que los chicos de una u otra forma pueden ir desarrollando las dos actividades. Claro, no es lo mismo que estar dedicado total vez, como en su momento, pues yo jugaba ajedrez profesional en España, sobre todo esos 5 años, fueron del 2000 a 2005, fueron años que crecí muchísimo ajedrecísticamente por la competencia a la que tenía que enfrentarme normalmente en los torneos, ¿no? Sí. El problema que ocurre mucho en México es que es esta falta de fogueo, ¿no? Y como tú decías antes, pues bueno, lo que comentaste, si no te tocaba un jugador fuerte desde el principio, pues ya no hacías la norma. Y lo que mencionas, ¿no? Cuba, cercano que tenemos, para que los ajedrecistas mexicanos, pues bueno, toda tu generación, ¿no? Y a la que yo pertenecí en algún momento, pues Cuba era el gran referente, ¿no? Porque bueno, por su relación con la Unión Soviética, el gran nivel ajedrecístico que tienen, ¿no? Incluso hoy en día, pues era la forma quizá más económica, ¿no? De estarse fogueando en torneos de alto nivel. No ocurre algo así en Europa, ¿no? Donde, bueno, ahí están todos los países juntos y no sale tan costoso hacer giras, ¿no? A torneos que den norma, etcétera. Y para México sí era muy, muy complicado, ¿no? Actualmente, pues bueno, sigue siendo, aunque ya los torneos se organicen para normas y etcétera, sigue siendo complicado, ¿no? Nuestra posición geográfica para hacer una gira de torneos internacionales, el fogueo, si los mexicanos en nuestra época iban una o dos veces, ¿no? A un evento internacional cuando los otros, pues bueno, hacían 10 torneos, 20 al año, ¿no? Pues siempre el nervio, la inexperiencia de torneos internacionales era un gran déficit, ¿no? Para los ajedrecistas mexicanos.
Sí, bueno, no solo para México, yo creo que todo para todo América, que si quieres ir a Estados Unidos tienes que hacer pues, miles de kilómetros normalmente, ¿no? En cambio, en Europa, yo creo que una vez le dije a Claudia, pues vamos a Francia, agarramos el auto, estábamos en Valencia y en 10 horas estábamos en París, ¿no? Entonces, las distancias son mucho más cortas. También había algo muy importante, una gran infraestructura en el ajedrez. La gente crecía por los clubes. Entonces, los gobiernos pues, apoyaban a los clubes y esos clubes daban trabajo a los maestros y los contrataban para que fueran desarrollando. Había clubes de todos los niveles, pero en todos los pueblos. Entonces, eso era muy, muy importante y también por eso había muchísimos torneos. Cuando había alguna tipo feria, como sería la Feria de San Luis Potosí, por ejemplo, siempre había un torneo importante en este pueblito. Yo me acuerdo en España que conocí un montón de pueblos pequeñitos y fue gracias a los torneos, ¿no? Que eran torneos 2, 3 días o a veces hasta de un día y eran pueblos que por ahí, a lo mejor no los visitaba en ningún otro momento, pero eran bonitos porque es increíble pues, la cultura que hay en Europa, ¿no? Entras a una iglesia y es del año 1400, 1500, ¿no? Entonces, aprendes mucho, no solamente de ajedrez, ¿no? Y esto es algo muy bueno. En cambio, en Latinoamérica, por lo mismo, por ejemplo, Argentina, los argentinos se tienen que ir también tipo a España, que allá hay muchísimos. Antes había mucho más torneos, después se cayó un poco el mercado, y bueno, y ahorita con la pandemia estamos todos en stand-by, no estamos ahí esperando qué va a pasar. Sin embargo, el ajedrez online, hay un boom y con la serie esta, ¿no? De Queen's Gambit. Sí. Pero no solo con eso, la verdad es que yo no he parado de trabajar desde hace ya un buen tiempo, tengo un montón de clases y yo creo que la actividad, hay muchísima demanda, ¿no? Y yo creo que los que hemos jugado ajedrez y tenemos cierto nivel, no hablo de que tengas que ser MI o GM por fuerza, incluso a un nivel inferior, porque el mercado es tan amplio y es todo el mundo. ¿No? Yo tengo la mayoría de mis alumnos en Estados Unidos, pero también tengo de España y he tenido hasta de China, de diferentes lugares muy, muy lejanos que a veces los dejé de dar por el tema de coordinación de horarios, ¿no? Pero en la actualidad se vive un boom, ¿no? Que realmente si uno le busca un poquito, pues tienes, no importa mucho que tu nivel no sea tan alto. Me acuerdo que una vez cuando fui a California, me dijeron, no, acá hay un chico de 1600, da un montón de clases. ¿Y cuánto cobra este chico? Y cobraba como $60. Claro, había que trasladarse y todo, porque son otros precios lo que se maneja en Estados Unidos, pero el chico era como de 1600. Así que más o menos es un mercado amplísimo. Y aparte, si tú tienes solamente un mercado, digamos, presencial, es mucho más chico que el que puedes tener por internet. Así que en la actualidad es un boom lo que hay en. Yo creo que desde antes de Queen's Gambit, ¿no? O cuando menos yo no he tenido tiempo de ver si realmente ha estado tan flojo el mercado, ¿no? Para mí es muy grande. Claro, si hablas inglés, o sobre todo inglés, es el más te amplías mucho más tu posibilidad de alumno, ¿no? Ejemplo, ¿no ha resultado perjudicial la pandemia para las clases en línea de ajedrez? Porque, por ejemplo, para niños o para jóvenes, incluso universitarios, que están tomando clases en línea, dicen que ya toda la semana después de estar frente a la pantalla con sus clases de la escuela, ya no quieren ver la pantalla para cursos extracurriculares. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, yo todas las clases desde antes de la pandemia yo ya las tenía online, ¿no? Así que yo seguía haciendo exactamente lo mismo que venía haciendo desde antes, con muchísima actividad. Pero es verdad, ¿eh? Porque si te fijas todo en la actualidad es tanta pantalla, ¿no? Salgo de acá, me voy a ver la televisión, otra pantalla ahí grandota. Entonces, sí es demasiada pantalla en la actualidad. Yo creo que la vida natural, la vida de poder. Como era antes, ¿no? Antes de tanta pantalla, sí es importante. Claro, cuando el chico iba a la escuela y tomaba las clases normales presenciales, no había pantalla de por medio, ¿no? Entonces, pero era otra cosa. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que lo presencial al final no se le puede reemplazar porque estar tan cerca de la persona, hay cosas que uno transmite mucho más fácil que por medio de una pantalla, ¿no? Entonces, pero también
por medio de esa pantalla se llega a gente que, por ejemplo, yo clase, algunas clases a chicos de México y sé que están todos en toda la geografía mexicana. Entonces, tiene sus ventajas y desventajas. Yo creo que al final de cuentas, no exagerar en algo es importante, ¿no? Porque todo abuso, demasiadas horas en la pantalla, demasiadas horas en internet, obviamente que debe tener alguna consecuencia negativa. Ok, perfecto. Pues bueno, todos los que nos acompañan pueden preguntar lo que gusten a Gilberto en el chat. Yo le paso las preguntas. Supongo que ya están ansiosos por ver tus partidas. ¿Qué nos vas a mostrar, Gilberto? ¿Qué les vas a mostrar? A ver, ¿de cuál de voy a mostrar un par de partidas. Una con Shirov, que la jugué en Mérida hace muchos años, en un match que hicimos, ¿no? Shirov es... Él es de origen letón, pero vivió en España y habla un perfecto español. Curiosamente, me llevo muy bien con él, pero me acuerdo que en algún día libre por ahí nos juntábamos y él contaba los chistes y me captaba los míos, ¿no? Que no era tan sencillo por la diferencia de idioma, ¿no? Digo, porque digamos que no es su lengua materna, ¿no? El español. Pero lo entendía todo perfecto y como que, bueno, nos seguimos viendo a pesar de muchos años y es una amistad que, bueno... que te lo da el ajedrez, ¿no? Porque Chiro fue un top 10 en el mundo y ¿no? Gente muy, muy importante. Así que ahí les voy a... Tú me dices, les comparto ya la pantalla. Esa por ahí ya la conocen, pero bueno, por ahí las nuevas generaciones, por ahí no lo conocen aún no tanto, como también a veces me pasaba a mí con otros grandes deportistas que no los conocía mucho. Así que no es que... la gente no te quiera conocer, por ahí somos de época distinta, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver esta partida de Chiro. Bueno, les recuerdo, mientras nos pasa la partida Gilberto, que en México tenemos 7 grandes maestros, ¿no? 2 de ellos, bueno, uno fue Carlos Torre, que ya, pues bueno, falleció hace mucho, pero bueno, el ajedrecista más fuerte, Marcel Cisniega, que falleció hace unos pocos años, y actualmente vivos tenemos 5 grandes maestros, ¿no? Nada más en toda nuestra historia, 7. Sí, ese número se tiene que aumentar, ¿eh? Porque somos poquitos, somos una población muy grande. Y bueno, antes de la pandemia había un montón de torneos. Ojalá y que todo esto, cuando termine todo esto, pues se regrese, digamos, a la normalidad, ¿no? A lo que era realmente antes. Claro, va a llevar un buen tiempo toda la vacunación y todo esto. Así que, bueno, hay que tener un poco de paciencia y estarse cuidando mucho. Bueno, en esta partida yo llevo negras, voy a darle vuelta al tablero. Y curiosamente me juega un ataque indio de rey, Chiro, que Chiro siempre ha sido súper agresivo, es el Miguel Tal de nuestra época, agresivo, siempre para sacrificar, siempre listo para sacrificar, ¿no? Entonces, bueno, y con mi estilo, curiosamente, siempre se le incomodó, ¿no? Fue de los pocos que me dijeron, Gilberto, tendrías que tener más celo, ¿no? Porque con él tenía buenos resultados. Bueno, y esta línea, que es el ataque indio del rey, esta línea yo ya la había jugado por muchas veces, así que hicieron varias cosas para que yo pudiera ganar esta partida. Muchas veces es eso, que sientas cómodo en la línea, ¿no? Bueno, ahí va H4, H6, todo normal. El negro retrasa un poquito el enroque, porque acá el negro tiene la opción de tomar con peón. Lo que él tenía preparado era esta, no novedad, pero se había jugado anteriormente esta idea, ¿no? Cuando él me la jugó, dije, sí, verdad que estaba de moda en tal informador, que era lo que uno revisaba en aquella época. Ahora la información está al día, ¿no? Entonces acá una de las ideas de este peón de sacrificio es que acá el blanco recupera, digamos, el peón y el peón de D5... queda débil, este es un buen caballo y el blanco tiene en cierta forma, pues un buen juego, ¿no? Mejor piezas colocadas, ¿no? Cuando me hizo el D4 dije, ¿verdad que tenía eso? Quizás tenía que haber tomado con caballo, ¿no? Bueno, entonces sobre el tablero hay que estar definiendo, fíjate, ahí quiere comer en el centro para quedarse con mejor estructura, entonces bueno, única forma de evitarlo es con alfil G4, está avanzando la partida. Bueno, ahí como ya quería comer, ataque en H6, pero también quiere comer
en D4. ¿Sí? Entonces, bueno, cedo la pareja de alfiles y me quedo con el peón de más. Aunque el peón está doblado, pues todavía tiene que hacer cierto maniobreo para poderse comer ese peoncito, ¿no? Y dentro de todo, el negro tiene sus piezas coordinadas, hay posibles planes más o menos así, ¿no? Bueno, la partida continúa, él va metiendo más energía en la columna E, ¿sí? Pero sin embargo, mantengo mis peoncitos. Y acá saco un buen plan, que es sacar ese caballo de B3, que no me deja mucho mover mis piezas, porque o se me cae el peón de... Por ejemplo, si yo muevo este caballo, tipo acá, al final que se cambien las torres, el peón de D5 va a perderse, ¿no? Voy a hacer la jugada para que les quede más clarito. Por ejemplo, así, el blanco podría cambiar dos veces y recupera el peón. Que como es una posición semiabierta, pues fíjense que esos alfiles tienen mucha presencia, sobre todo este alfil, ¿no? Este alfil casi es el que le está dando la ventaja al blanco. Uh-huh. Bueno, entonces, es importante expulsar al caballo de B3 y ahí lo hago. Bien. Aquí hay un maniobreo sin que yo pierda los peones, pero lo ideal sería que este caballo llegara a C5. ¿Sí? A veces, esto es la parte estratégica, esto es cuando uno dice, yo quiero hacer tal plan. ¿Sí? Entonces comienzo con este plan. Que si él llega a sacar el caballo, también puede existir en algún momento caballo C4. ¿Sí? También si el caballo viene acá y no quiero perder el peón, se puede defender con el otro caballo. Y ahora fíjense que como este alfil quedó tapado, ya el peón de D5 no está perdiendo. No está perdiendo. Bien. Entonces, la partida continúa así. Bueno, caballo B7. Y como es Chiro, fíjense, ahí empieza. A él no le interesa recuperar el peón, ¿no? Quiere la táctica, ¿no? Y con la siguiente jugada, primero me juega dama A6. Bien, dama A6. Tocándome el peoncito. Caballo C5. Bien, acá le podemos hacer la primera pregunta al público Astrid. No sé cuál de esas dos sería la mejor jugada. Las dos se ven muy interesantes, tanto caballo E4 como D3. ¿Qué harían ustedes? A ver, público que nos acompaña, voy a checar el chat. ¿Qué jugada harían de las dos que propone Gilberto? Por aquí, Gilberto, te hacen una pregunta. ¿Cuánto tiempo de juego diario dedicó para llegar a ser gran maestro? ¿Y cuáles libros recomienda? Bueno, fueron épocas distintas. Digamos que en la época de jovencito, cuando estaba en la preparatoria, más o menos entre secundaria y preparatoria, era mínimo 2 horas diarias. ¿Sí? 2 horas diarias. Pero realmente yo lo hacía porque me gustaba, ¿no? Y después eso avanza como a 4 horas y ya la época cuando ya soy maestro internacional buscando ser gran maestro, yo estudiaba 6 horas diarias, ¿no? Sí. Y por ejemplo, a mí me invitaban, yo sabía un mes antes que iba a jugar un torneo para norma de gran maestro en Cuba. Bueno, hacía muchísimo ejercicio físico y estudiaba más o menos eso, 6 horas. Muchas veces lo hacía solo, ¿eh? Porque no tenía, digamos, un entrenador. Entonces, el trabajo era... Pero era muy autodidacta yo. Y de los libros, bueno, hay libros que son súper importantes. Uno tiene que aprender mucho de estrategia. Libros muy... Depende del nivel, pero, por ejemplo, libros que me cambiaron bastante mi visión fue el de Piense como un gran maestro, de Cotó. Eran una serie de... Creo que de 3 libros. Piense, entrene y juegue. Pero el de Piense, digamos, que era el más importante y fue el que me hizo, digamos, aprender a calcular bien, que eso siempre fue la mayor virtud de mi ajedrez, ¿no? Calcular decentemente, ¿no? Así que este libro es muy importante, pero hay muchísimos libros. Casi uno tiene que ir viendo el libro según tu nivel de juego, ¿no?
Sí. Por ejemplo, ese tipo de libros siguen siendo vigentes, ¿no? Siguen siendo importantes en la actualidad, porque bueno, Sí, son porque antiguos. sí, mira, el libro tiene sus errores de cálculo porque es una época muy anterior. Kotov fue de los 70s, ¿sí? Y digamos que ellos escribían el libro y había algunos errores, pero no es tanto criticar el error, porque a veces la gente dice, ah, bueno, la freeze, o stop freeze te dice que está mal esto y ya está mal. No, era el proceso de aprender a calcular, ¿sí? Entonces, aparte en algunos otros momentos, cómo planear una posición, etcétera, ¿no? Hay una cantidad de información en la actualidad que y se vive, yo creo que en todas las actividades, en todas las disciplinas. Por ejemplo, hoy estaban jugando el torneo de Tata Steel allá a Magnus Carlsen y compañía, ¿no? La información está al día, ¿sí? Pero los libros buenos, los libros que son distintos, a mí se me quedaron grabados, ¿no? Por ejemplo, hay muchos libros también muy buenos de John Noone en español de Zenón Franco, ¿no? Que son como clases, es como asistir a una clase, ¿no? Por todo lo que puedes aprender. Bueno, no Perfecto. sé si te contestaron, Sí, Astrid. varios dicen Ramón Vallejo D3, Verónica Paredes, caballo E4, Alex G D3, C por D3, caballo por D3 y se atacan dos piezas. Y Mateo Mayo dicen que D3. Bueno, pues muy bien por todos los D3, pero déjame decirle que los que dicen caballo 4 tampoco estaban tan mal, ¿sí? Pero aquí hay un pequeño truquito que, no, sí, está mal, ¿eh? Porque caballo por, peón por, y acá, por ejemplo, el blanco gana o recupera su peón, ¿sí? Estratégicamente se ve muy bonito el centro así, pero en el ajedrez la estrategia y táctica van de la mano. Estratégicamente está correcto, pero si tácticamente está mal, o sea, no se puede jugar, ¿sí? Efectivamente, D3 es la jugada que yo hice, que ataca la torre, y fíjense la jugada de Chiro, porque Chiro siempre ha sido así, ¿no? Igual, aquí era complicado, porque si él come, este caballo come, y queda atacando a la torre y al alfil. Y que en ambas capturas el negro queda bastante bien. Y tácticamente ahorita no hay todavía nada a favor del blanco. Esta partida, Ciro, creo que fue de las primeras partidas de esos torneos en Mérida que organizaba Alejandro Preve y que tiene mucho que ver con el desarrollo del ajedrez cubano. Fíjate que Leoncito, o sea, León Hoyos, Ibarra, bueno, José González, que también estuvo un buen tiempo en Yucatán, en Mérida, pues ha sido súper importante el ajedrez yucateco en el ajedrez mexicano. Tan solo ahí ya dije tres grandes maestros, ¿no? Aunque José también estuvo un buen tiempo en Ciudad de México, ¿no? Entonces, eso fue el trabajo que ellos hicieron, y yo me acuerdo del primer torneo, que lo ganó creo que tu hermano, Roberto. Yo tenía creo que, no sé si 14 años, una cosa así. Hicimos el viaje a Mérida en un bochito, mi papá, mi hermana, Yadira, Eduardo, y, o sea, nosotros cuatro, ¿no? Y era una época linda, ¿no? Poder hacer ese tipo de viajes. Pues bueno, todo esto, aparte de unión familiar, algo que mi papá lo decía que lo valía mucho, esa poder estar con la familia, ¿no? Justo poder estar con los hijos acompañándolos, ¿no? Bueno, regresamos a la partida. Total que yo digo, bueno, me como la torre, pero me saqué una pieza de la defensa, ¿no? Y acá otra vez, aquí hago una buena jugada, porque es muy sencillo, digo, si me llega a comer el caballo, torre C8 y el peón va a coronar. ¿Sí? Entonces, pero es Chiro, así que Chiro empieza, fíjense, se olvida de que voy a coronar, ¿sí? Y esta es de las pocas partidas que yo he tenido dos damas por varias jugadas en el tablero en toda mi vida, ¿no? Y aparte con Chirov en ese momento, dejar el ranking que tenía Chirov, 27-51 del año 2000. Por ahí ya no había sido su máximo, pero era un top 10. Era un top 10. O sea, con esta partida se juega. Y aparte la sencillez de él, ¿no? De eso que le cuento de los chistes y todo, la verdad que es un tipo muy, muy agradable, y todavía nos seguimos saludando bastante bien cuando nos
encontramos en algunos eventos, ¿no? Sobre todo cuando estábamos en Europa, a veces nos encontrábamos en Francia, en España, en Varieva. Bueno, fíjense, el negro tiene dama de más, bueno, por una pieza. No, es dama de más, es dama y calidad de más. Sin embargo, también hay que jugar con mucho cuidado, porque están las tres piezas de las blancas más el peón encima del rey negro. ¿Sí? Hay un montón de temas tácticos. Pues, curiosamente, llevar el caballo lejos y empezar a buscar algunos cambios es la respuesta correcta. ¿Sí? Aquí todavía, fíjense, se va a repetir. Bueno, aquí estoy logrando mi objetivo, que es empezarle a cambiar algunas piezas. ¿Sí? En algún momento yo me tengo que proteger con la dama, pero, y puedo perder el caballo. Fíjense, aquí repetí esto. Esto lo aprendí a Karpov ahí. Él decía que psicológicamente repetir la posición jugaba con los nervios de tu rival, que dice a lo mejor quiere empate, pero a la vez te dejaba más sentado o más clarito la posición que estabas jugando, ¿no? Y entonces, bueno, aquí sí ya le bloqueé el jaque y está a punto de terminar la partida porque viene jaque, pero fíjense que si la dama te va. Ah, así va a pasar, mira, va a ser jaque, rey G8, se come el caballo, pero acá ya como con dama por H5, defendiendo la torre, pero fíjense cómo las piezas blancas ya no están tan cerquita del rey negro, y ya se solucionaron todo, y el negro tiene dos damas, ¿no? Por ejemplo, creo que aquí se va a rendir, no, vamos a hacer una jugada tipo, no sé si el público quiera participar, acá. Voy a hacer esta jugada. Hay varias soluciones acá sencillas, ¿no? Quería una solución es dama H1, que es un mate en 3. Y otra solución es dama, por eso ya no la pregunto, porque es más sencilla todavía, es un mate en 2. Bueno, y esta fue, él se rindió cuando yo juego. Me juega caballo F3. Si él se come el peoncito, simplemente dama F7, y es lo que dije anteriormente, los cambios de piezas y se le están acabando las posibilidades. Entonces, primero juego dama C2 y empiezo a amenazar dama C2 y bueno, ahí se rindió. Curiosamente, ese match se lo gané 1.5 a 1.5 y él me había ganado antes en un campeonato mundial juvenil en Santiago de Chile, en el 90, que también jugué bastante bien. Y quedé, él me ganó, pero creo que no perdí ninguna partida más y terminé en la mesa 1. Creo que quedé del 7 al 12, una cosa así. Porque, con Ilya Gurevich, que era su entrenador en ese momento, era este chileno, que en paz descanse también, Víctor Frías, muy amigo de Cisniega y también estuvo algún tiempito por allá en México. Él me dijo, ¿no? Y bueno, así fue ese empate en la última ronda. Bueno, presento la siguiente partida si quieres sí, hacer. Perfecto, ¿sí? Interesantísima esta. Todos los que nos acompañan, pues bueno, busquen un poquito a quienes no sepan. La mayoría sabemos quién es Shirov, pero bueno, si alguien tiene dudas de quién, a qué monstruo le ganó Gilberto Hernández, pues bueno, lo pueden buscar. Y ahora, ¿qué nos vas a presentar, Gilberto? Otra partida, pero esta no es, el rival no es tan fuerte, pero es un poco de táctica. El rival es creo que sigue siendo maestro internacional, es Kolovic, que es el presidente de la Asociación de Grandes Maestros. Creo que tiene 24 o 50, no estoy seguro si es gran maestro, de origen yugoslavo, de esa zona, de esos Yugoslavia se convirtió en varias repúblicas, bueno, de alguna de esas es, ¿no? Bueno, esta es más que nada, es una partida táctica y quería comentar porque a veces a mí se me cataloga mucho como que mi juego es más posicional, pero yo estoy de acuerdo, ¿no? Como que entendí mucho el tema posicional y es cierta inclinación a la hora de tomar las decisiones que ese estilo te marca la jugada que tú vas a hacer, ¿no? Pero por mucho tiempo, por ejemplo, contra sicilianas, uno tiene que saber jugar temas agresivos y temas posicionales, ¿no? En este caso, este fue un torneo en Capella Grand, en Francia, en esa época que vivíamos en, en,
en España, que fue a jugar este torneo, y bueno, también te enteras, ¿no? Porque fue una ciudad bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando uno tuvo posibilidad de salir a conocer, pues era interesante ver todos esos temas, ¿no? No solamente, digamos, la parte ajedrecística, sino aprender un poco también de la historia de los lugares que visitaba, ¿no? Bueno, yo escojo ese sistema con alfil C4, que es un sistema súper agresivo, en la Neidorf, y todavía con alfil G5 más agresivo, así que esta partida de funcional sabía que no iba a tener demasiado. Sin embargo, en aquella época yo lo jugaba, estaba de moda. Este dama F3 encierra pues varios truquitos, ¿sí? Tipo E5, porque lo normal en muchos tipos de posiciones es o jugar con un F4, incluso con un F3. Pero la dama acá va a retrasar el F4 y prepara un desarrollo rapidísimo, que esto es una ventaja muchas veces de saber escoger la apertura, porque es una ventaja del blanco. El negro está un poco más sólido, pero el blanco, fíjense cómo en poquitas jugadas, todas las piezas están teniendo participación en el centro. E5 es una jugada que no sería muy buena, porque si es verdad que ganamos, no, es muy, muy, muy mala, ¿no? Primero que nos pueden comer el caballo, y segundo que nos amenazan el caballo, pero además nos están haciendo alfil B7, así que E5, el negro lo evitó al jugar dama B6, ¿sí? Algo más sencillo, más directo, el E5 no se puede jugar, simplemente porque tendría un alfil B7 en una, ¿sí? Bueno, el blanco termina su desarrollo y viene el tema, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son los planes? Bueno, acá, el ajedrez en la actualidad, muchas ideas ya se han hecho. Entonces, es importante investigarlo más a fondo, las aperturas que uno conoce, pero en la actualidad no es solamente las aperturas, es unirlas al medio juego, ¿no? Desde hace muchos años. Entonces, digamos que Botvinnik fue de los primeros que metió la parte de investigación al ajedrez, ¿sí? Entonces unían una apertura, pero ya con un medio juego que tenían cierta idea. Entonces, si tienes más partidas, bueno, lo vas mirando más tranquilamente. Fíjense qué curioso que acá yo bajo el alfil, pero es para ganar un tiempo. Vamos a ver cuál es. Tiene que moverse la dama. Bien. Y ahora acá viene un plan muy fuerte. El negro juega alfil B7. Bueno, acá, no sé si quieres, le hago la pregunta al público. Es una, pero ya le puedo hacer dos preguntas en esta partida. ¿Qué pasa con E5? Que E5 parece muy, muy buena. No sé qué opina el público. Okay. ¿Qué hacemos? Ojo que el negro, al hacer E5, ataca el alfil y ataca con el otro alfil el peón. Creo que tenemos dos jugadas. A ver qué opina el público. Las dos, vamos a llamarlas jugadas temáticas en esta posición. Temático es que se ha repetido, que ya se ha hecho y se ha repetido varias veces. Así que es una posible... Esta partida va a ser ataque total. Bueno, público que nos acompaña, pues bueno, a ver, díganos cómo continúa. Si el negro juega E5, por aquí, pues bueno, nos visita Gilberto, personas de todos los niveles. Aquí hay una chica que yo creo que es muy principiante, pero bueno, dice, ¿por qué siempre se habla con números y letras en ajedrez y no con el nombre? Bueno, ese es el lenguaje algebraico. Fíjense, esto, por ejemplo, esta casilla que voy a marcar es H1. ¿Por qué se creó el sistema algebraico? En las Olimpiadas juegan todos los países, en las Olimpiadas de ajedrez, son de las más concurridas que hay, y hay gente de muchísimos, que hablan idiomas muy distintos. Entonces, si cada uno, antes escribía así, mira, fíjense, por ejemplo, el blanco, a ver, yo quiero hacer una jugada, bueno, primero voy a hacer una jugada de negras, para poder, esto tendríamos que llamarlo, torre, esta jugada, por ejemplo, torre de la dama a uno dama. Pero entonces imagínense cómo se dice dama en francés, en inglés, en ruso.
en muchos idiomas es muy distinto. Entonces, en la actualidad, solamente la primera letra va a ser la que va a ser distinta. Por ejemplo, en inglés es R, que es rock, ¿sí? Y que va a AD8. Esta jugada se llamaría torre de A a D8 y se hace en todos los idiomas. La única letra que cambia, por ejemplo, para nosotros sería una T en lugar de una R, ¿sí? En francés sería otro y así, pero solamente la primera letra. Entonces, al tener esto, por ejemplo, va a ser G4 en todos los idiomas, ¿sí? Bueno, entonces, Nos contestaron, todos dijeron que a E5 jugarían alfil D5. alfil de 5. Muy bien. Ok. Todos dijeron alfil de 5, ¿no? Sí. Bueno, fíjense que es que hay tres jugadas, ¿eh? Hay tres jugadas. Yo me inclinaría por G5. Explico por qué. Ataco el caballo. Este tipo de jugadas que se suele dar, como le dije, son jugadas que ya se han repetido. Aunque nos quieran comer la torre, nosotros vamos a quedar con más material y más ataque. ¿Sí? Esta es una posible respuesta muy buena. Si come el alfil, nosotros comemos el caballo, ¿qué suele pasar? Que si come con el alfil, el caballo de 5, incluso alfil de 5, pero caballo de 5 suele ser lo mejor. Alfil de 5 se ve muy bien, pero el negro tiene defensa con caballo por, y aquí es esta jugada, que este alfil defiende por las dos diagonales. Bien, en ese momento está un poco pasivo, pero tipo aperturas Pelican, aperturas que este alfil en D8 controla momentáneamente y luego quiere hacer alfil E6. No está mal su alfil D5. También existe caballo D5, pero curiosamente, esa jugada se ve durísima. Esta jugada se ve durísima, durísima. Primero que no existe alfil por peón, fíjense, no, creo que esta es la jugada, ¿eh? Porque amenaza el doblete. Y si hace alfil de 8, ganamos calidad con caballo por. Y ahora sí, la idea que querían hacer ustedes, ahí está. Ahí estamos ganando calidad. Creo que incluso caballo de 5 es más duro que alfil de 5. Fíjense que eran tres opciones buenas. Yo en principio les dije que G5, pero pues ya pensando un poquito mejor, me parece que caballo de 5 es más duro. Bueno, sin embargo, eso ya se había jugado. Incluso este sistema de ataque también. Acá el blanco tiene que definir si juega para el típico F4, F5 que se ha jugado muchas veces, hay que mover la dama. Pero si nosotros vemos qué peón o qué está menos protegido para ver qué punto se puede atacar, nos damos cuenta que G7 y H7 son los puntos que posiblemente podamos atacarlos. G7 y H7. Bueno, entonces ahora nuestras piezas empiezan a apuntar para allá. Dama H5, ¿no? Cerca de H7. Torre E8, bueno, ahí viene la torre. Fíjense que hizo torre E8 con dos opciones. Una, que el caballo pueda defender este punto débil. Y la otra es que el alfil, si es necesario, también defienda el peón. Pero las dos piezas no pueden ocupar la misma casilla. Es el único problema con el ajedrez, ¿no? Bueno, entonces lleva el caballo a defender. Bueno, digamos que me paró mi plan directamente. Pero fíjense cómo voy a ganar un tiempo bastante fácil. Primero atacamos F7. Lo defiende. Bueno, esta jugada no se puede hacer porque crea demasiados huecos, ¿no? Por ejemplo, esto. Bueno, no, F7, ahí ya está el alfil. Fíjense este alfil, qué bueno que es en este tipo de posiciones. Este alfil en C4 es un sistema, yo lo aprendí mucho de las partidas de Bobby Fischer. Jico Tenka, un periodista que siempre me apoyó bastante en toda mi carrera. Él me dice, tienes esta costumbre de colocar el alfil en B3 y la dama en F3, ¿no? Y fíjense que en esto se acaba de dar, ¿no? Él me decía, ¿no?, que muchas partidas mías eran así. Bueno, aquí gano un tiempo. Caballo G6 y fíjense que ahora torre H3, entonces gané un tiempo. Pero acá, obviamente que tablas no vamos a aceptar. A ver,
Si quieren, los hago participar otra vez. Astrid, ya que estamos en esta parte táctica, hay dos jugadas, hay dos planes. Aquí tenemos que definir qué plan hacemos, ¿ok? Hay dos jugadas. ¿Nos vamos con F4 a este plan? ¿O será que el golpe táctico caballo D5 funciona en este momento? ¿Qué opinan? ¿Caballo D5 o nos vamos por F4, F5? A ver, todos los que nos ven, vamos a ver qué nos dicen. ¿Cuál de las dos propuestas que está haciendo Gilberto creen que sea la más dura? Que fue la que tú hiciste, evidentemente. Sí, ya sabía que iba a ser el presidente de la Asociación de Ajedrecistas. Dije, ¿ahorra o nunca? No, es un chiste. Vamos a darles un poquito de tiempo. Va ganando caballo de 5, ALSG, Gerardo García, caballo de 5. Y bueno, mientras yo comentar que, pues bueno, es muy importante que quienes están interesados en el ajedrez en la actualidad, pues conozcan de manera cercana a los grandes maestros de nuestro país como a Gilberto, porque bueno, los que somos de la vieja guardia te conocemos perfectamente, pero las nuevas generaciones, como ya no vives aquí, pues bueno, a veces es difícil, ¿no? No coincides ya en los torneos, etcétera, pues bueno, que sepan que existes, que existes aquí, que en México te formaste como ajedrecista y que lograste el máximo título, para que se motiven. Claro, claro, sí. Sí, fíjate que yo nuevamente iba a jugar el Nacional de Semana Santa, que va cambiando de ciudad, y es verdad, pero la verdad, lo cierto es que cuando uno está en los torneos, está pues muy compenetrado en los mismos, y a veces pues pues cuesta conocer a la gente, ¿no? Sin embargo, yo tuve la oportunidad de conocer, gracias al Abierto, pues, al Abierto de Mazatlán, pues digamos a gente, a los chicos más nuevos que van destacando, ¿no? Pero yo tampoco no los veo, así que, ¿no? Ha sido algo bueno, ¿no? Bueno, entonces sí, se inclinaron por caballo de 5, Astrid. Solo Verónica Paredes, F4 y F5. Todos los demás, caballo de 5. Pues muy bien, ¿eh? Porque tácticamente, fíjense, este es un golpe temático que se hace en muchos momentos, pero tiene que ser el momento apropiado, ¿sí? Porque si esta torre, en lugar de estar en E8, estuviese en F8, que hace 3-4 jugadas estaba ahí, no funcionaría. Por ejemplo, peón por caballo es malo por alfil por, ataca a la dama y amenaza, pues, un mate por F7. ¿Sí? Fíjense cómo al negro le faltaron piezas para defenderse en el flanco de rey. Así que no se va a comer el caballo ni de loco, ¿no? Es una jugada un poco triste esta, porque ya si quiero yo, le gano la calidad. Sí, pero no. ¿Se acuerdan en un principio que les decía yo que G7 y H7 eran nuestros puntos de ataque principales, era lo que menos estaba defendido? ¿Sí? G7 y H7. Bueno, pues ahora se viene la combinación por el flanco de rey. Es bastante, digamos, sencillo, porque esto ya se juega, este tipo de cosas se ha hecho ya muchas veces. Entonces, pero para que uno le pueda pasar, tiene que elegir este tipo de aperturas agresivas que son de doble filo. A mí también me ha tocado perder este tipo de líneas, pero digamos que uno tiene que saber manejar tanto las posiciones de ataque como de defensa, ¿no? Bueno, comemos con peón, porque justo hace ratito comentamos que íbamos a atacar por G también. ¿Sí? Bueno, la partida continúa con E5 intentando cerrar la posición, y viene torre G1, más que nada intentando cerrar el alfil de D4. Viene torre G1, que esto pues ya parece ganador de inmediato. ¿Cuál es la combinación correcta en este momento? A ver, aquí no les voy a decir la jugada. Ah, bueno, no, perdón. Últimamente con tanta clase ya no veo gran cosa. Fíjense que ya he visto yo torre por. ¿Para qué tanto? Sí, está bonito, torre por G6 está bonito, ¿no? Pero ¿para qué tanto si ya dama H7 nos lleva al mate en 2? ¿Sí?
Y con tantas clases se pierde bastante la visión táctica. Cuando yo tengo mucho tiempo dando clase, pero antes de un torneo, a pesar de que uno ya es grande, ya tengo 50, yo intento hacer táctica, ¿no? Y la última semana me doy mi tiempo para hacer bastante táctica, porque sí está claro que con muchas clases se va perdiendo, pues, la visión táctica de uno. Sobre todo, el concepto no, ese concepto permanece por toda la vida, ¿no? Bueno, viene E5, torre G1, viene alfil por E4, fíjense que G7 ya quedó muy débil. Bueno, todavía le hago dama H6. Esta jugada por ahí se las hubiese preguntado, pero también ganaba de otra forma. Me parece que ahí se rindió, a ver. Bueno, hizo una jugada más. Fíjense que todo el ataque fue para G7 y H7, pero la labor de los dos alfiles fue muy importante, ¿no? Hizo caballo E6 y el blanco gana con torre por G7 y va a venir el mate en H7. ¿Sí? También podría haber hecho torre por rey acá y luego dama H6, y la idea es la misma, ¿no? Si el caballo se va, se gana con torre G8, pero igual, son ideas. Este tipo de posición se me ha dado en algunas ocasiones en la vida, ¿no? En el ajedrez. Sí, sí. Bueno, esas serían las dos partidas que quería mostrar. Astrid, muy distintas las dos. Sí, sí. Si gustas dejar de compartir pantalla, estuvieron muy interesantes y me parece que ya cuando tienes todo el ataque, pues más o menos quienes nos acompañan pueden ver cómo ganar. Lo interesante, lo más interesante es cómo llegar a esa posición de gran ataque, ¿no? Cuando todo se ve tan complicado, se ve claramente que pues le faltaron piezas, como decías, al otro bando en ese flanco, ¿no? O ¿cuál crees que sería el error de tu oponente más grave en esta posición? No, yo creo que fue un error estratégico, pero que va un tanto unido, va en el medio juego, ¿no? Porque fíjate que todas las piezas blancas rápido que se creó el ataque, sí hay sacrificios de piezas, y en la posición final, que ahorita ya lo saqué, pero fíjense que el negro, por ejemplo, se quedó con la torre en A8, ¿sí? Recuerdo que yo leía en un libro que un gran maestro tiene que estar consciente de que aunque una sola pieza esté mal colocada, todo está mal. Así es de importante, digamos, la actividad de todo el tablero, ¿no? Es un todo, ¿no? Poco, digamos, como en la vida, si alguien cercano está sufriendo, digamos que uno no puede ser feliz, sufre por eso. Entonces, acá en el ajedrez también es una colaboración de todos, aunque ellos juegan en equipo, nosotros lo dirigimos, ¿no? Como dice el poema de Jorge Luis Borges, ¿no? Somos los que mueven la pieza, ¿no? Pero detrás del jugador nos mueve Dios. Sí, sí, y esa torre es casi una torre de menos, ¿no? Claro, porque esto es, fíjate que cuando ves a los módulos, te van marcando jugada a jugada cómo se incrementa la actividad, porque tú la ves un poco, tres jugadas antes y dice igualdad, y cómo tres jugadas después de ventaja decisiva, porque esas tres jugadas aumentó muchísimo la actividad de uno de ellos, ¿no? De los jugadores. Bueno, Gilberto, pues estamos llegando ya al final de esta transmisión. Un gusto que hayas estado con nosotros, un gusto que todos te conozcan por acá en México, un gusto hasta Argentina, Claudia, tus hijos. Y bueno, ¿algún mensaje de despedida para todos aquellos amantes del ajedrez de tu país? Bueno, primero felicitarte a ti por el programa, por la iniciativa. Sé que el próximo mes vienen las chicas, los grandes maestras de Latinoamérica, por ahí lo leí en tu Facebook. Sí, una es tuya, Nadia Ortiz me dijo que tomó clase contigo. Ah, Nadia estuvo conmigo en la Universidad de Texas. Sí, cuando hablaba de las oportunidades, ella está ahorita, sí, bueno, capaz de que le haga mala publicidad, pero está en Apple, me parece, sí. En Apple, en el Silicon Valley, ¿no? Y ella estuvo estudiando en Brownsville cuando yo estuve allá, hizo su carrera. Después hizo maestría y bueno, eso es lo que te puede proyectar las oportunidades de la vida, ¿no? Y gran bueno, la primer gran maestra de Colombia, ¿no? También, sí, después Colombia ha tenido otros grandes maestros, pero es verdad, ella fue la primera. El mensaje para los chicos mexicanos es claro, es el ajedrez es una profesión, pues puede llegar a ser una profesión, pero sobre todo es algo que nos divierte, ¿no? Porque es como que uno
No nos dicen, ah, tienes que jugar al ajedrez. No, uno lo hace porque le gusta. Si uno va mejorando, va aprendiendo, eso es un esfuerzo, pero que también no es tanto esfuerzo porque uno lo hace porque le gusta. Sería distinto que estés jugando básquetbol y no te guste, ¿no? Entonces, es como una obligación. Entonces, acá es algo que uno lo hace y es una pasión. Esto lo podemos hacer incluso, como dije, de Korchnoi a los 80 años y por ahí lo vamos a seguir disfrutando tanto como en la actualidad. Entonces, el ajedrez puede ser una profesión, puede ser algo muy divertido, pero no es un solo un tablerito, es todo un mundo que nos rodea alrededor de ese tablero de 64 casillas y que nos da pues, una experiencia de vida muy grande, ¿no? En muchas cosas. Así que disfrutar el ajedrez, pero también esforzarse y por intentar tener más grandes maestros. En México deberíamos tener más grandes maestros, ¿no? Es un país con muchos recursos. Universidades muy importantes como la UNAM, hay un montón, entonces creo que en México deberíamos tener más titulados, más titulados en ajedrez, y de ahí vamos a dar el siguiente salto. Por ejemplo, Leoncito, León Hoyos, yo digo todavía Leoncito como si fuera un chiquito, ¿no? El León Hoyos llegó a 2600 hace unos cuantos años, entonces poco a poco vamos mejorando, si sigue esforzando a la juventud. En un futuro podemos tener varios GMs de 2600. Parece algo muy lejano, pero se tiene que comenzar por uno. ¿Eh? Y yo ya estoy cansado, todavía sigo siendo el número uno en México, ¿eh? Así que ya estoy viejito, ya tiene que venir el reemplazo pronto. ¿Eh? Perfecto. Bueno, un abrazo y un saludo para todos, Astrid. Gracias, Gilberto. Gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos en las próximas transmisiones. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Bye.